Hola amiguitos de Facetas Infantiles, aquí estoy esperando ya el grupo que va a estar con nosotros durante este año para iniciar el tema de grabación, el tema de preparación, porque este año va a ser algo especial con el tema de Facetas Infantiles. Por acá van llegando entonces, bienvenidas muchachas. Hola, bienvenidas. Bueno, niña, primero que todo, gracias por venir, por seguir haciendo parte de este grupo de Facetas Infantiles. Este año espero que hagamos algo bien bonito, bien chévere. Y de una vez entonces vamos a ir pensando qué es lo que vamos a hacer este año, qué ideas de pronto traen. Yo pienso que podemos como ensayar un poco más sobre las cosas que nos faltan para el programa. ¿Qué cosas serían de pronto? Sería escenografía, la vocalización, la respiración y sobre ese tema. ¿Tú qué opinas? Me parece una idea muy interesante, muy bacana. Entonces, ¿por qué no mejor vamos donde Nano, que él nos explique sobre el tema? ¿Qué opinan ustedes de ir donde Nano? Sí, vamos donde Nano a ver qué nos dice. Listo, vámonos. Hola. Nosotros somos de Facetas Infantiles y vamos a que nos enseñes un poco más del presente de los tramos. Enano, nosotros tenemos a que nos expliques un poco más de expresión corporal y vocalización. Ah, bueno, ¿cuántas más son ustedes o son ustedes este grupo nomás? Bienvenidas, bien puedan entren. Muchachos, ustedes me dicen que quieren aprender vocalización, expresión corporal, foniatría, pantomima, todos estos son elementos que nosotros manejamos en el teatro. Es como nos aprendemos a mover, cómo aprendemos a respirar, cómo aprendemos a leer. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a hacer unos ejercicios pequeños para que ustedes los multipliquen en la casa. Lo primero que debemos de hacer en este momento es quitarnos los tapabocas, porque si no, no nos queda casi imposible aprender a respirar. Cuando yo estuve estudiando me quedó muy difícil. A mí fue despacio, 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 aprender uno a tomar el aire y depositarlo en el estómago. Esto nos da a nosotros que cuando vamos a alargar un texto largo, no tenemos que parar y volver a continuar. Entonces, tomamos aire y lo dejamos bajar al estómago. Es difícil, no subimos los hombros, sino que tomamos aire. Miremos, a mí me queda fácil. Como si tuviera yo una bomba en el estómago. Así vamos a hacer, como teniendo una bomba en el estómago, vamos a hacer el ejercicio. Soltamos las manos. Primero, inflamos el estómago, lo botamos despacio, despacio. Despacio, despacio, despacio. Esto lo hago yo 4 o 5 veces antes de un ensayo de teatro, porque eso nos ayuda a nosotros a quitar todas las cosas, las cucarachas que traemos en la cabeza. Nos ayuda a relajarnos. Haciéndolo 5 veces seguidas nos vamos a marear. Eso sí es lógico. Nos vamos a marear y ahí vamos a saber si sí estamos haciendo el ejercicio bien. Vamos a hacerlo 5 veces. Y lo soltamos con mañita. Otra vez. Otra vez. Nos empiezan a echar estrellitas los ojos. Botamos la cuarta. Y la quinta.
Ese es el ejercicio inicial que yo hago en el teatro para botar todos lo que traemos de la calle. Entonces ya estamos dispuestos. Vamos a soltar las manos, las manos, las manos. Resulta que hace mucho rato no hablamos. Entonces, cuando vemos a alguien disfónico que dicen o afónico, es porque no se calentaron las cuerdas bucales y se está trabajando desde esta caja torácica, desde aquí, y le estamos gritando desde aquí. Entonces, dice uno al otro día, hombre, no, es que amanecí como afónico, me está doliendo la garganta. Es porque no calentamos. Entonces, vamos, soltamos las manos ya, soltamos, soltamos. Vamos a darle dos o tres giros a la cabeza, con mañita. Vamos a sentir que nos traquea. Uno, nos traquea, ¿cierto? Sin hacerle fuerza. Dos. Y tres. Ya vamos sintiendo que nos duele aquí en la espalda, que ya los hombros los sentimos y dele. Eso es señas de que el ejercicio va bien. Bueno, ahora sí vamos a calentar las cuerdas bucales. Vamos a tomar aire y vamos a empezar a pronunciar las vocales. Tomamos aire sin hacer fuerza. Con el aire que tengamos acá. Ya vamos a hacer unos ejercicios que van para la casa. Nosotros los músculos, la mayor cantidad de músculos los tenemos nosotros situados en la cara. Pero a nosotros nos da pereza hacer el ejercicio. Para no en un espejo, hacer muecas o morisquetas. Hay que hacer un montón de cosas, masajes ante el espejo, para que a ustedes todos los músculos de la cara se muevan, se pongan en fusión. Y entonces se les vea todas las reacciones que ustedes tienen haciendo un texto, leyendo un texto, dando una noticia, haciendo una entrevista. Entonces van a tener más actividad. Entonces hay que coger en un espejo de la casa y hacerle así todos los masajes por las noches. Bastante, todo, a todo esto, para que todos estos músculos se vayan moviendo. Nosotros a veces tenemos una pereza al hablar. Nosotros hablamos así entre dientes o nos abrimos los labios y dele, y entonces creemos de que se nos está escuchando y mentiras que no se está escuchando. Como apenas vienen acá, les voy a decir que para la próxima clase me traigan un lápiz. ¿Cuál es el objetivo del lápiz? Es ayudar a la vocalización. Yo lo voy a hacer con este dedo porque no tengo lápiz en este momento, me cogieron desprevenido. Entonces, un lápiz me lo pongo en la boca hasta donde me duela y empiezo a hablar, 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 hablar. Es muy cansón, es doloroso. Vuelve y lo suelta, descansa, vuelve y lo hace. Por ahí 10 minutos. Y después usted va a ver que su cara, sus labios, su boca se van a mover mejor. Vas a vocalizar mejor. Puedes hacer una grabación antes y después. Y si lo haces diario, rápido, rápido, vas a tener una muy buena vocalización. Nosotros lo hacemos en teatro porque eso nos ayuda a que el último que hay en la silla de allá pueda ayudarse con el movimiento que nosotros hacemos con los labios a lo que uno dijo.
Cuando estamos leyendo, hay que buscar diferentes posiciones, porque eso nos ayuda a que nuestra respiración tome control. Entonces, si estamos acostados, si estamos parados, si estamos inclinados, si estamos, de todas maneras, nos va a salir el tono de voz normal, que lo vamos a poder modular y manejar. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Usted dice su nombre y un color. Ella dice el nombre de ella, el color, más el nombre suyo y el color. Vamos a hacer. Este ejercicio nos sirve a nosotros para la memoria. A ver cómo estamos memorizando. Porque muchas veces dentro del trabajo de ustedes, vamos a ver, hacer una entrevista. El entrevistado dice algo que lo vas a necesitar para otra pregunta posterior. Pero no tenés buen manejo de la memoria. Y entonces cuando ya vas a encontrar el huequito para acomodar una pregunta, ya se te ha escapado. El ejercicio es de concentración. Primero usted me va a dar su nombre y un color favorito. Uno, dos, tres, nos fuimos. Yo me llamo María Ángel, mi color favorito es el rosado. Yo me llamo María Ángel, mi color favorito es el rosado. Yo me llamo Dayana, mi color favorito es el vino tinto. Yo me llamo María Ángel, mi color favorito es el rosado. Yo me llamo Dayana y mi color favorito es vino tinto. Yo me llamo Salomé y mi color favorito es negro. Yo me llamo María Ángel, mi color favorito es el rosado. Yo me llamo Dayana y mi color favorito es el vino tinto. Mi nombre es Salomé y mi color favorito es el azul. El negro. Mi nombre es Michelle y mi color favorito es el rosado. Mi nombre es María Ángel, mi color favorito es el rosado. Mi nombre es Dayana, mi color favorito es el vino tinto. Mi nombre es Salomé, mi color favorito es el negro. Mi nombre es Michelle, mi color favorito es el rosado. Mi nombre es Luciana, mi color favorito es el negro. Mi nombre es María Ángel, mi color favorito es el rosado. Mi nombre es Dayana, mi color favorito es el vino tinto. Mi nombre es Salomé, mi color favorito es el negro. Mi nombre es Michelle, mi color favorito es el rosado. Mi nombre es Luciana, mi color favorito es el negro. Mi nombre es María Jamila, mi color favorito es el negro. Y me gustan los perritos. Mi nombre es María Camila, mi color favorito es el negro. Me gustan los perritos. Mi nombre es Luciana, mi color favorito es el negro. Bueno, vea, en el trabajo del teatro, si se puede decir trabajo, para mí es una labor, hay que tener presente que lo que más prima ahí es la confianza. Nosotros debemos de tener confianza del compañero con el que vamos a trabajar, porque uno no trabaja con enemigos, uno no labora con enemigos. Entonces, nos debemos de tener confianza. Vamos a separarnos de a dos. Bueno. Destápenlo primero, destápenlo, vamos a mirar alrededor qué es lo que tenemos aquí, dele, listo, porque vamos a circular aquí. Entonces la otra persona se debe de entregar, que ella no la va a dejar aporrear, es confianza, tenemos que adquirir confianza, esto es un ejercicio de confianza. Entonces tapémosle los ojos a la una, a las dos y a las tres y van a andar detrás de mí, por aquí primero, vienen detrás, van a andar detrás de mí, detrás de mí, con confianza. Suelten las manos, las de adelante, que no les va a pasar nada. Son compañeros, los van a llevar bien llevaditos. Esto es confianza. Suéltese, relájese, que no le va a pasar nada. Pero nos tenemos que tener confianza.
¿Listo? Es un ejercicio de confianza que me gustaría que lo estuvieran haciendo ustedes en el canal para que con las personas que vayan nuevas, además que falta más gente por entrar, por venir, cojan confianza, confianza. Nosotros lo hacemos en el teatro, porque nosotros debemos de estar confiados. Somos una familia, somos un grupo y nos tenemos que confiar. Paremos y cambiamos de compañero. Vea que no les pasó nada, cambiamos de compañero, no... No pasó nada. Eso lo deben de hacer ustedes en el canal, cuando vengan con compañeritos y denle. Uno debe confiar en el otro. Y hay que tener una cosa, uno no puede abusar de los compañeros. Uno es una familia que se está formando. Entonces, lo que la otra persona le comente, a veces cuando tiene cargos por ahí de problemas, cosas, necesidades, escuchen, tengan, sean una esponja para recibirle la energía al otro, ayudarle a salir. De pronto, yo llego a grabar un programa y traigo un problemita de la cabeza y dele, pero el problema ¿en qué se va? En que nadie me lo ha escuchado. Mi mamá no está, mi papá está trabajando, mis hermanitos no comulgan conmigo, yo no tengo a nadie, tengo eso aquí en la cabeza. Y yo voy y me le arrimo a un compañerito del set de grabación y le digo, tengo ese problema, a ver, ¿qué te pasa? Ta, 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 depositó ese problema en usted, ya eso se le va a desaparecer a él, a la otra persona, va a trabajar en el set de grabación tranquilo y dulcemente y lo que ya ella me dijo ahí se guarda. Bueno, vamos a hacer el último ejercicio que se llama lectura. Vamos a buscar unos textos, por aquí tengo unos textos, ahí están, arranca. Bueno, usted dirá qué cosa le trae por acá. Pues la cosa, doctor, es que desde hace un tiempo a esta parte, al levantarme por la mañana, siento una cosa de la valla. Una cosa así como si todas las cosas me dieran vuelta en la cabeza. ¿Y qué tiempo hace que viene usted padeciendo eso? Hará cosa de un mes. ¿Ha tomado usted alguna cosa para lo que siente? La verdad, doctor, es que me han recomendado mil cosas, pero yo no hago caso a las cosas que me dice la gente. Bueno, pues en primer término le diré que a mí me gusta ser muy claro en mis cosas. Esa cosa que usted está experimentando es una cosa que suele pasar a las personas de edad avanzada, como usted. Y lo peor de la cosa es que para esa cosa no se ha inventado todavía ninguna cosa. Entonces la cosa es seria. No hay duda que requiere atención. Yo le recomiendo tres cosas. La primera es que tome usted las cosas con calma. La segunda cosa que le aconsejo es que no vaya usted a hacer nada disparatado. Cosas disparatadas a mi edad. Bueno, se lo digo porque aquello de que el diablo son las cosas. Doctor, y mire que usted dice cosas. Aquí podemos ver la vocalización, que hay algunas que les falta hacer el ejercicio del lápiz. Ustedes hacen el ejercicio del lápiz y seguro que volvemos a hacer un trabajo después de 8 días de ejercicio del lápiz y vamos a notar la diferencia. También los invito, ¿por qué no cogemos ese texto, nos lo montamos y armamos una especie de sketch pequeño y lo presentamos un día de estos en facetas infantiles, ¿les parece? Sí, bien. Vamos a mirar aquí los otros tres compañeras a ver qué nos tienen. Hola señora, ¿en qué puedo ayudarla? ¿En qué puede ayudarme? Sí. No me tienen contenta. ¿Quiénes no la tienen contenta? ¿Ustedes? Nosotros, pero señora, no la entiendo. Vamos a ver, ¿en dónde está mi silla? ¿Qué silla? ¿Qué silla? Sí, ¿qué silla? ¿Qué silla? Ustedes no me tienen contenta. Señora, si usted nos explica mejor, no. Se ruega la madre del niño José de Jesús. Acude urgentemente a este centro de emisor. ¡Ya! José, ¿qué es? Que no pongas ese perrito encima de las muchachas que se orina. Ah. Bueno, listo. Con esto acabo de darme cuenta quiénes tienen buena vocalización. Entonces, es hacer
ejercicio de respiración, luego de emisión del aire con las palabras y luego vocalización. Tienen las herramientas. Las herramientas son el lápiz, el espejo, la respiración. Para que a ustedes la respiración les salga un poquitico más amena, más agradable, ustedes se van a imaginar cuando inflan la bomba que hay una plumita y la van a soplar sin dejarla caer. Vuelven y toman aire y olvídense. Yo estoy dispuesto a que si ustedes quieren, montemos estos sketches y algún día los presentemos. Miramos a ver quién es más de facetas, quieren entrar a facetas infantiles y los vamos nivelando y vamos haciendo un buen trabajo. Ya de ustedes hablarán con el director de facetas infantiles y si este teatro, si este espacio, si estos conocimientos les pueden servir. Muchas gracias por abrirnos las puertas del teatro y te quería hacer una pregunta. ¿Cómo nació el nombre Teatro Candilejas? El nombre de Candilejas nació en una convocatoria para un festival departamental de teatro costumbrista. Entonces nosotros habíamos empezado solamente para presentar una obra para el Día de la Mujer. Entonces ya salió la convocatoria y había que ponerle un nombre. Entonces pusimos los actores que estábamos trabajando ahí, un montón de nombres, y cada uno lo tenía que socializar y decir por qué, hasta que uno nos dijo que había un tema musical que llamaba Candilejas, de una canción que había escrito Charles Chaplin, un símbolo del arte, y entonces lo tomamos por ahí y quedó Candilejas. ¿Cómo te inspiraste en el teatro? Yo traigo una vena artística. Pues vine a saber en esta semana que mi abuela pintaba con flores en Miraflores, de ahí sacaba las tinturas y hacía dibujos y cosas. Luego mi mamá fue profesora de teatro, porque ella fue una de las que estuvo en Girardota en unas presentaciones de Sainete. El Sainete nació en Girardota, entonces mi mamá se iba desde Miraflores para Girardota a montar sainetes y a presentarlos para recoger fondos para una escuela en la cual estaba una tía mía trabajando. Entonces de ahí salió la inquietud y en el colegio, en la escuela me llamaban para declamar, para bailar, para hacer cositas de teatro. En el colegio también pasé con esa inclinación de hacer en centros literarios, obras culturales, y ya al final fue ya en 11 que me llamaron para que hiciera parte del grupo de teatro para celebrar el Día de la Mujer, y ahí me quedé. También soy artista plástico. La vena mía es artística. ¿Cuánto hace que está en el teatro? Bueno, lo mío es de toda la vida, pero con este grupo Candilejas yo llevo 43 años trabajando. Recibo mucho apoyo de la Sociedad de Mejoras Públicas. Por ende, ellos son los que nos prestan este espacio donde ustedes están. No tengo que pagar ni luz, ni renta, ni agua, ni nada. Y muchas veces cuando tengo invitados, grupos de nacionales e internacionales, ellos vienen y nos dan algún aporte económico. Estoy por medio de ustedes, quiero hacer una invitación a todos los niños, jóvenes, adultos mayores, que quieran ser parte del grupo de Teatro Candilejas, de que están las puertas abiertas. Aquí no tenés que aportar absolutamente nada. Nosotros hacemos los gastos necesarios para estar en estos eventos, tanto nacionales e internacionales. Entonces, invitando de nuevo a las personas que quieran entrar, tanto niños, jóvenes y adultos, a ser parte de Candilejas Teatro, aquí en el espacio de la Sociedad de Mejoras Públicas. Sin ningún costo, no tienen que aportar absolutamente nada, sino tener muy buena voluntad, y aquí los espero, a ustedes, a los medios de comunicación, a La Voz de Don Matías, a Tele Don Matías, un Dios les pague por darnos la oportunidad de
expresar nuestras gratitudes y ponernos a disposición de todos ustedes. Dios los bendiga. Hasta aquí llegó el programa de hoy, pero sigan conectados con Facetas Infantiles. Listo. Muchachos. Thank you.